Isso aqui também é habano criollo? Sim, sí. Habano criollo. Você já está com quantos dias essa plantação? Este tem esses... Esse já se foi desbotonado? Sim, sí, já está desbotonado. Já está... E quando você desbotona aqui, por exemplo, nasce, generalmente nasce outro botão. Claro. Aí se saca de novo. Esse se saca de novo. E vai sacando sempre. Esse é o desirre. Este é o hijo. Esse é um desirro, é o hijo. Sim, pero pode ensinar meu outro hijo, você desirrando? Déjame filmar você desirrando, por favor. Aqui está uma mais grande. Não, na hoja, só na hoja. Aqui está um hijo. Aqui está grande, déjame ligar pertinho para só um pouquinho. Sim. Esse é importante sempre passar para desirrar. Claro, sempre tem que estar desirrando, porque isso é o que faz é. Que le quita peso o a la planta, le quita las propiedades también. Muy, mira eso, hermano. Claro, ¿qué tamaño es eso? ¿Ah? Es muy grande eso. Sí, es grande. Es generalmente de ese tamaño, pero parece una hoja de capa eso. Sí. Pero es gruesa. Sí. Gruesa. Entonces, esta es la coronita. Wow. La coronita, el tamaño de la coronita. La coronita en Cuba, las dos coronitas son tamaño de mi mano. Ya. Yeah. Pues entonces, poquito mayor a esto veces. Esto se tiene que hacer este... Olé, mira el tamaño de la coronita. Mira, olha el tamaño de esas folhas de ometepe habano criollo, sangrón, aquí en ometepe. Olha el tamaño de la corona, de la última folha, ya está desbotonada. ¿Está con cuánto tiempo? ¿60 días? 60 días. Está com 60, assim, certito assim? Tiene 62, exatamente. 62. Mira a corona, o tamanho da corona. Minha mão aqui, um palmo. Tá? Dois palmos. Um pouquinho menos de três palmos. Gigante a folha, gigantesca, muito grande. Todo já desbotonado, ele nos mostrou o desir, tirar os filhinhos, que é o irro, né? Desirrar, senão ela rouba a propriedade das folhas. E olha o que temos aqui no fundo disso. Opa, perdão. Por exemplo, olha o que temos ali no fundo. Não vai dar para pegar, mas é um. E que coisa é o rio? Ali é o. Como se chama aqui? Essa lagoa ali? Lago Cocibolca. Como? Cocibolca. Cocibolca. Sim. ¿Es un río? Es un lago. ¿Es un lago? Es un lago. El ometepe es todo rodeado por ese lago. Correcto. ¿Cómo es el nombre del lago de nuevo? Cocibolca. El lago Cocibolca. Cocibolca. Agua dulce. Paisaje, agua dulce. Claro. Hay tiburones ahí, yo he oído hablar. Tiburones de agua dulce. Tiburones de agua dulce. Yeah. Acabo de sacar una... Y no medio de esa plantación, que está maravillosa, miramos una... ¿Cuál es la doença? ¿Enfermedad? Pata prieta. Pata prieta. ¿Cómo? Entonces aquí, pata prieta se acabó de sacar. ¿Va a botar en la tierra o no? ¿Va a sacar para afuera? No, se saca hacia afuera. No puede dejar en la tierra, sí. No. Se saca afuera. ¿Y la pata prieta porque las hojas están prácticamente todas? Porque por en medio, la planta, por en medio... Vamos a ver si la podemos abrir. Vas a ver que ya tiene un hueco. Una podrición. Un hongo. Donde ella ya se... Está seca, seca, seca. Está seca. Totalmente. Y ella ya se va. Ya se va muriendo. Wow. ¿Ves? Entonces ella empezó aquí. Ella empezó aquí. Ya completamente seca. Y se va. Ya todas las... Eso que ves aquí. Este centro, con esto poder diferenciar lo que es pata prieta o lo que es erguinia, que es otra enfermedad que nos afecta. La erguinia, el tallo, el centro de la planta está totalmente hueca y este está con unas celditas aquí, que es a diferencia a la erguinia, es un hongo, pero la pata prieta igual, pero tiene características diferentes. ¿Tú me dices pata prieta? La erguinia. Deja el centro un solo hueco y la pata prieta va dejando esto escalonado. Ah, ese aquí escalonado. Sí. Tú, esta es una pata prieta.
Es una pata prieta, estoy seguro. ¿Qué? Sí. Entonces aquí ya empezó el primer corte, la recolección de abajo para arriba, pero acá ya se fue aquí un poquito más, ¿no? De primer corte. Sí, lo que pasa es que él hace una... Le deja ahí y después solo le quita nada más dos hojitas. Después otras tres aquí y después esta coronita. Ya, para que, porque estas hojas son las de menor calidad. Ahí ya sacaron y ya se botaron. Dejamos ahí para que esto engrose más, un poquito más. Sí. Ya la hoja de arriba, como acá. Aquí la recolección fue menor. Aquí eso va dependiendo de la planta. Si tiene hojitas malas, entonces se le quitan dos y se botan. Aunque ya se hizo una limpieza, pero también queremos llevar calidad a la mesa. Entonces, si estas dos hojitas de abajo eran malas y ya necesitaba el corte, se le quitan las dos hojitas, se le botan y se le recolectan tres hojas nada más al palo para llevarla. Luego pasas de nuevo y te llevas estas otras tres. Esta, esta y estas tres hojas. Luego pasas de nuevo y te puedes llevar hasta cuatro hojas si querés. Sí. Cuatro hojas y luego de último te llevas estas últimas cuatro hojitas. Que ya lleva poder llevar las cuatro de una vez. Sí, puedes llevarlo. Así que lo hacemos en cuatro cortes. Yo muchas veces hablo mucho de las reglas. Ay, saca dos la mañanita, dos de libre de pie, uno y medio, después centro gordo, centro ligero. Hay mucha teoría, pero en la práctica usted puede sacar cuatro, puede sacar tres, puede sacar cuanto quiera, sí. Dependiendo del tacto del productor. Correcto. Correcto. Y por también, para evitar, olha, lista, y también porque uno evita gastos. Sí. Entonces el productor también lo hace por evitarse un poquito de gasto, porque cada vez que pasa la gente hay que pagar. Y si me lleva dos hojas de un palito, pues siempre tengo que pagarle a la persona, mientras que si me cortan cuatro. Aquí el costo que se paga por recolección. Si no hay nadie trabajando acá, no hay pago. No. Y si hay mucha gente trabajando aquí, hay pago. Claro. Entonces ya que hay trabajando, ya saca las dos, tres. Eso no pierde calidad. Sí, no pierde. Lo que pasa es que aquí la mayoría de los productores antes se hacía más todavía rústico. Aquí venían y te pelaban el palo y te lo llevaban todo. ¿De una vez? De una vez. No entendían que por qué era el medio. Este era. Si estas salieron primeras, estas hojitas salieron de primero en el palo, son las más viejas, por lógica. Estas son más jóvenes. Sí. Entonces ellos no entendían eso. Ahora nosotros los hemos venido trabajando con dificultades, con para charlas explicar, educativas, irles explicando que por qué tenemos que hacer hasta cuatro, hasta cinco cortes. Entonces hemos venido trabajando con ellos para que entiendan y vayan mejorando su aprendizaje, podemos decir, que sepan que por qué estas hojitas hay que cuidarlas, que por qué no las dejamos que se... No tenemos que maltratarlas. Antes las agarraban como cobija, la ponían aquí como ropa sucia y se las llevaban así. ¿Se llama cobija? Sí. ¿Cobija? Cobija, como trapo. Como agarran trapo. Agarran así la hoja, para y la agarran. Sí. No, tiene que ser con mucho cuidado. Eso es con cuidado, pero para llegar a ese punto, ya hemos trabajado casi 10 años en eso, estarle diciendo.